nosotros tenemos que nosotros confiar siempre. Colchado no es intachable para usted. No, no tiene cuestionamiento. Ahí están denuncias. Conversamos con Pasión Dávila, congresista de la República. Forma parte del bloque magisterial, bancada que hay al interior del Congreso de la República. Qué gusto saludarle. Congresista Dávila, bienvenido y buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que brindan para poder dirigirnos a todos nuestros hermanos del Perú. Gracias por respondernos. ¿Qué explicación tiene usted sobre lo ocurrido con Harvey Colchado? Que sale, que no sale, que 4 horas y media hay un memorando que le quita del cargo, luego viene un ministro y dice, ¿qué es lo que han hecho? No me han consultado. Vuelan cabezas, pide informe, dice incluso para investigación y sanción. ¿Usted tiene alguna explicación sobre estas idas y venidas en el caso concreto de Harvey Colchado? Espero que todas estas acciones que se vienen observando últimamente sea el inicio de una investigación transparente, honesto, que viene pasando al interior de la Policía Nacional del Perú. Porque nosotros conocemos de muchos años que no hay garantía en ninguna institución pública. Está plagado de corrupción. Espero que con todas estas acciones se conozca la verdad. Y eso es lo que espera la ciudadanía, porque ya estamos cansados que el otro dice lo correcto, la verdad. Ya no hay en quién creer. Mm. Y obviamente, Harvey Colchado está observado. Y queremos saber y que se haga una investigación correcta. Ahora, la verdad esa que dice una verdad o alguna verdad que mucha gente cree, que dice que estas son acciones que vienen del mismísimo presidente de la República para hostilizar a Colchado, sacar a Colchado, porque Colchado va a ubicar a Juan Silva, porque Colchado va a ubicar a Fray Vázquez y a otro más y le va a poner en aprietos al presidente. ¿A usted esa tesis no le convence? No solo eso. Tantos delincuentes que están prófugos, sería importante que se capturen. No solo de ellos. Porque acá, en la corrupción están metidos todos. Los que han sido autoridades, ahorita que están jugados y tantas cosas más. Uh-huh. No solo eso. Entonces, yo pienso que eso es una acción política que vienen utilizando para desvirtuar de repente una acción correcta. Pero lo que queremos es llegar a la verdad. Acá tienen que haber personas intachables, personas que tienen garantía, personas que han tenido una profesión correcta en todo su trabajo. Ellos tenemos que nosotros confiar siempre. Colchado no es intachable para usted. No, no tiene cuestionamiento. Ahí están denuncias. Señor Dávila, sobre eso le quiero preguntar. Usted ya lo dijo con Karina Novoa, esta denuncia de un supuesto autosecuestro, pero lo que se menciona es que usted se habría enterado de esto mediante un mensaje de WhatsApp. Y otro punto importante, usted ha pedido que vaya Harvey Colchado a la Comisión de Fiscalización, pero ellos no lo han tomado en cuenta. No, está en proceso y se lo va a llamar todavía. ¿Ya? No va a quedar ahí. Todo tiene que aclararse. Todas las personas que cuestionan, que hagan investigación, tienen que ser personas pues que tengan autoridad moral. Sobre eso tenemos que trabajar todos. Acá nadie puede escaparse de una investigación. El señor Colchado tiene investigación y yo tengo información de fuentes confiables. Entonces, yo tampoco no puedo inculcar a nadie. Y eso tiene que aclararse. Por eso que estamos llamando a la Comisión de Fiscalización para que digan las cosas como son. Y esto no va a quedar así. Mm. Todos queremos conocer la verdad. ¿Cómo tendría que quedar, congresista Dávila, según usted? Tiene que quedar aclarado las cosas, diciendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad según usted? La verdad es que todas las personas tienen que ser intachables para investigar a alguien. Personas tienen que tener un antecedente negativo. Eso es lo que queremos. ¿Y cuál es el antecedente negativo de Colchado? Según usted, ¿la denuncia? Ahí está. Obviamente la denuncia. Si una persona no tiene ni una acción negativa, nadie le denuncia porque se le da la gana. El presidente Pedro Castillo también tiene 6 investigaciones, entonces tampoco debería asumir un cargo público. Claro. 6 investigaciones. Que lo investigan en su momento. Hay que respetar las normas. Pero sigue siendo funcionario. Que lo investigan.
lo que les decía en su momento, para que hay una constitución política y eso está determinado. Que lo investigan. ¿Quién dice que no lo investigan? Tienen que investigar a quien sea. Congresista Dávila, desde su punto de vista, Jarve Colchado no debería estar en el cargo, deberían retirarle. Claro, tienen un proceso de investigación. Y yo tengo proceso de investigación, yo tengo la autoridad moral para estar en una investigación tan importante a un presidente de la República, no pues. Hay que saber valorarnos, todos nosotros, todos estamos llamados a buscar la verdad. Y esa verdad tiene que justificar personas que tengan la autoridad moral. ¡Exitosa! Eso sí voy a insistir, y una y mil veces, yo nunca voy a compartir que me juzgan a mí. ¿Qué hago? ¿Qué quiero hacer? Y siempre me ha gustado la honestidad, siempre me ha gustado, es por eso soy congresista. Sin embargo, la fiscal Marita Barreto ha dicho que eso responde al plan Colchado. Y otro punto que también quiero su opinión. Van 13 días y no reciben dinero. ¿Esto no es obstrucción? ¿No es obstaculización? Que dice la fiscal el día lunes. No tienen dinero para hacer investigaciones de campo. Por eso, pues, la fiscalía tiene que planificar. Toda la vida solo se quejan. ¿Por qué no se sientan fiscal de la nación, presidente del Poder Judicial, presidente de la República, presidente del Congreso? No todas las autoridades importantes que están en nuestra sociedad deben sentarse, agendar lo que en sí necesita el Perú. Sobre esa base tenemos que construir. Todos dicen, es novedad, yo te doy. ¿Qué cosa? ¿En dónde estamos? Eso a nadie le gusta. Lo que el peruano, los peruanos queremos es que todas las autoridades hagan un trabajo correcto. Acá ya no debe haber celos de nadie. El Perú es lo que está sacrificando. Sí, pero, congresista Dávila, pero eso es meterle cintura a la pregunta de Katiuska. La pregunta es bien concreta. El gobierno no le está dando presupuesto hace 13 días al equipo especial de búsqueda que está adscrito para apoyar al equipo especial de fiscalía de lucha contra el poder. Eso, ese asunto, esa decisión del gobierno de no dar presupuesto, ¿qué le parece a usted? No, pero si es que la norma dice que tiene que darle, el gobierno tiene que darla. Pero no le está dando. La norma dice, vamos, pero por eso hay que ser respetuoso, pues. Tenemos la ¿Respetuoso de qué? ¿De que no le den? No, por eso la norma, ¿qué dice? La norma dice que hay que generar un grupo al que hay que darle presupuesto y no se le está dando. Se está faltando la norma. ¿Usted qué opina de eso? Por eso, pues, si la norma está establecida, tiene que corresponderle el presupuesto. Y eso tiene que hacer respetar, pues. No hay que quejarnos, sino hay que hacer respetar como corresponda. Pero él tiene la autoridad. Pero para si la fiscal respetar, no lo visibiliza, para respetar, tiene la autoridad, ¿cómo la fiscalía? Nos enteramos, claro, por eso que la fiscal lo visibilizó. Okay. El tiempo nos queda corto. Hoy día se va a evaluar esta moción de censura contra Heiner Alvarado. ¿Qué va a votar usted? ¿Cuál es la postura del bloque magisterial? Porque yo voy a hablar a título personal. ¿Ya? Y yo soy siempre coherente. Siempre me gusta conocer objetivamente acciones. Y todo con indicios, todo con lo que dicen y dicen, no puede sancionar a alguien. Soy bien objetivo, realista. Sobre esa base estoy construido. O sea, esa que va a votar opinión. Para sí, que se quede o para que se vaya, Heiner Alvarado. Para que se quede, voy a votar. ¿Y yo para qué voy a negar? Yo soy así. Okay. No, nunca juego a medias tintas. Ok, se está discutiendo en la Comisión de Constitución. Nos gana el tiempo, congresista Pasión Dávila. En la Comisión de Constitución se está debatiendo el tema de adelanto de elecciones. ¿Está usted de acuerdo con eso o no? He dicho siempre, si es que estamos mal, ¿qué autoridad tenemos para cuestionar al presidente? En consecuencia, he dicho, adelanto de elecciones. Y no acepta, pues no quiere. Lamentablemente, así estamos. Ok, bien, muy bien. Así estamos. Gracias, parlamentario Pasión Dávila, del Bloque Magisterial. Siempre es un gusto hablar con usted.